Tengan ustedes un cordial saludo y un sincero agradecimiento por la sintonía. Somos estudiantes del Grupo 8 del curso de Constitución y Derechos Humanos de la Universidad César Vallejo. Y trataremos a continuación el tema Una herida silenciosa en educación. Los integrantes del grupo son Juan Mancusi, Ventosilla, Talía, Charon, Huarcay Ávila, Byron Michael, Fernández Velázquez, Nayeli Winnie, Sari Betamoso, Juan Calvo. Continuamos con la participación de nuestra invitada. Contamos con la participación especial de la docente titulada en la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán Ibáñez, en Biología y Química para secundaria y especialización en educación primaria, con más de 30 años de experiencia educando a niños y jóvenes en Huaycán y Chaclacayo, a la docente Vilma Malene Campos Cabezas. Bueno, como introducción a nuestro proyecto que tenemos, ya que es un emprendimiento social que se encuentra enfocado a la problemática del bullying en el entorno educativo y cómo esto provoca un impacto emocional a los estudiantes de la institución educativa número 1189, Alberto Rivera y Pierola Chaclacayo 2023. Siendo esto nuestro objetivo general, que es el concientizar el impacto de los receptores del podcast con el fin de que se propongan precauciones a tal situación. Y en este tenemos nuestros objetivos específicos, que es analizar y categorizar y prevenir el impacto emocional de bullying a los estudiantes de la institución Alberto Rivera y Pierola Chaclacayo. Bueno, tenemos como invitada a la especialista Vilma Marlene Campos Cabezas, quien elabora en la institución desde hace más de 29 años. Para ello tenemos a la doctora Vilma Campos Cabezas para hacerle algunas preguntas más relevantes que se puedan situar en situaciones reales en la institución educativa. Para eso le doy pase a la doctora. ¿Consideras importante involucrar a los estudiantes en la creación de estrategias y políticas escolares contra el bullying o el acoso escolar? Sí se considera muy importante con los niños, con los padres de familia y las autoridades también. Dentro de la Universidad Unión tenemos apoyo de la municipalidad y también del ministerio. Entonces, primero hablamos con los niños, ¿qué es el bullying? ¿Y qué tipos, no? Entonces sabemos que el bullying viene a ser una forma de agredir, maltratar, intimidar a un compañero que viene a ser la víctima. Ahora, los tipos de bullying tenemos que describir qué es un acoso físico, qué es el acoso verbal, qué es el acoso psicológico, qué es el acoso social también. Por ejemplo, el acoso físico viene a ser lo que es el acosador golpea, empuja o usa instrumentos para poder dañar a su compañero. En el acoso verbal es la parte en el cual el alumno le pone apodos, insulta, le pone de repente palabras inadecuadas, se expresa de una manera un poco grosera y al niño lo intimida. También el aspecto psicológico es la parte pues en que es reiteradas veces la participación en molestar. Entonces lo debilitan anímicamente y esta modalidad pues es capaz de dañar la autoestima de su compañero. En el aspecto social se da pues porque a veces siempre se ve, ¿no? Dice, no, este niño es de Huaycán o este niño es de Morón y en Morón hay muchos delincuentes. En Morón son así, son peleanderos. A veces estigmatizan también a algunos padres, ¿no? Dice, estos alumnos que viene de tal sitio, no, mi hijo que no haga grupo con ese niño, dicen, ¿no? Entonces, un poco que lo aíslan, es la parte social, ¿no? Y en el acoso sexual, bueno, el maltrato que se da es muchas veces
ya se da en los de sexto grado, por lo general. Yo trabajo 30 años con quinto y sexto grado y se ha visto más en el sexto grado. Varones que hacen pues actitudes negativas en la parte sexual, ¿no? Pero ha sido dos oportunidades en donde, pero también hay mujercitas en el cual querían, dice, me gustan tus ojos, qué lindo que estás, y te quiero dar un beso. Y el niño, no me toques, le decía, no me toques, no me molestes. Y él, hasta que pasaba las fechas y la niña agarraba y le empujaba, lo arrinconaba a su compañero y le daba de besos. Entonces, pero es que yo le estoy diciendo que me dé un besito y no me hace caso. Y si era su cumpleaños, con mayor razón, ¿no? Entonces, ya la niña se sentía emocionada al ver a su compañero. Entonces, en la parte sexual, ¿no? Había otros varoncitos que también hacen eso, ¿no? Que juegan de manos, el juego de manos y todo. Entonces, a partir de ello, nosotros tenemos que trabajar con los alumnos, de que nosotros, en este caso de quinto y sexto grado, de que no deben permitir que nadie los toque, que es importante cuidar nuestro cuerpo, cada uno tenemos que querernos y valorarnos, ¿no? Y también tenemos que trabajar pues con los padres de familia. Es importante de que el alumno sepa cuidar su cuerpo, porque muchas veces hay personas que no respetan, ¿no? Incluso cuando les digo, ustedes vienen en una movilidad, también hay problemas. Entonces, tienes que aprender a explicar a tus padres qué es lo que está pasando. Vienen en una mototaxi, vienen en la movilidad del carro que vienen desde Huaycán, vienen desde Pariachi. Entonces, cuando hay algún tipo, tengo que advertir a los alumnos y a los padres de familia en una asamblea, también les hacemos hincapié en este aspecto. ¿Por qué? Porque el padre de familia se confía mucho, a veces las mamás también, ¿no? Se confían de que ya están yendo en una movilidad y a veces no se enteran de lo que pasa. Entonces, a los alumnos se les explica qué es lo que debemos hacer, cómo debemos de prevenir, cómo ellos tienen que saber qué tipo de maltrato están o el acoso que están ellos recibiendo. A veces también dentro del hogar, también se les da las pautas, ¿no? Dentro del hogar. A veces dentro de la familia, en una reunión, puede suceder de que alguien de la familia puede molestar, entonces también ellos se hacen partícipes. Ustedes tienen que tener mucho cuidado. Sucede algo, informen a su papá, informen a su mamá, o a veces con la persona que vive. Ya en las asambleas que tenemos, el padre de familia también se les explica de que ya las alumnas que tienen 15 años, perdón, que están en quinto grado, ya tienen 11 años, 10 años. Y ellos tienen que saber cómo cuidar a sus hijos. Entonces, primeramente partimos con el alumno, las charlas psicológicas y el padre de familia. Se hacen las campañas también, ¿no? Para eso hacemos las campañas de prevención. Sí, docente, ese punto es muy importante que menciona. Cabe recalcar también que para ello la UGEL, el Ministerio de Educación, debe incrementar más charlas educativas tanto a los alumnos como padres para que puedan encaminar, pues, ¿no?, a sus hijos de manera adecuada para cada edad, de los comportamientos, actitudes de sus hijos. Así es. Lo más importante aquí que nosotros que hacemos resaltar es que esto es la responsabilidad de los padres de familia. Hoy en día que los padres salen a trabajar, papá y mamá, a veces dicen no tengo tiempo y dejan a sus hijos al cuidado de otras personas o de repente con la hija mayor o el hermano mayor y ellos llegan tarde. Y entonces a veces suceden cosas en que ellos evaden su responsabilidad, ¿no? Ha habido casos que la hermana mayor es la tutora del hermano menor, porque la mamá no tiene tiempo. Entonces, a veces cuando suceden cosas ya reiteradas, cuando ya se ve el problema, entonces se le da la llamada a los padres de familia. Bueno, señor, usted no asiste, entonces le voy a poner una denuncia y usted tendrá que ir a recoger a su hija en la comisaría o la de MUNA. Y aparecen en 5 minutos.
O sea, si no hay esa palabra, ellos no hacen caso, ¿no? O sea, algunos padres hacen caso omiso, pero cuando uno le pone ese rigor, recién se asustan y vienen. Entonces, aquí la responsabilidad es de los padres. La institución educativa se preocupa. Nosotros como maestros nos estamos comunicando. O sea, si pasa en mi aula, yo recurro a la Comisión de Derechos del Niño y tenemos también una comisión en que se encarga de ver este tipo de problemas. Ellos informan al director. Cuando es la tercera vez, ya la dirección toma nota, anota, anota y anota las reincidencias. Cuando ya sucede algo más delicado, ya se le manda a llamar al padre. No viene el padre, ya se le dice, ¿no? Vamos a llamar a la demuna, usted es muy indiferente con las cosas que suceden a sus hijos, entonces recién ellos se asustan. Entonces, ahí es importante en que, como usted lo manifiesta, ¿no? De las instituciones, nosotros tenemos el apoyo de la demuna, también hacemos nosotros un trabajo con la Universidad Peruana Unión, que nos apoya con los psicólogos, hacemos charlas, hacemos talleres. Y mandamos a llamar a los padres de familia. La UGEL también nos apoya. Lamentablemente hay padres que se ausentan y no asisten, pero sí la mayoría de asistencias son de mamás. Las mamás vienen en un mayor porcentaje. Papitos, varones, casi no hay mucha presencia de los varones, solamente las mujeres. Sí, doctora. En algunos casos que se ve es que mayormente los padres van a las charlas, sí, pero en algunas oportunidades se ponen a dialogar con otras personas y no toman la atención adecuada que puedan dar de la charla. Claro, Doctora. ahí tiene usted mucha razón. Hay padres que asisten por cumplir, le sellan la tarjeta de la escuela de padres, la charla que estamos dando, y están conversando, otras están tejiendo. Entonces uno se acerca y les dice, ¿no? Tenemos que hacerles ver de que están asistiendo a un taller, entonces a una charla. Hay charlas y talleres también que hacemos. Y cómo es bien estabilidad necesaria. No toman el idiosincrasia, ¿no? Es falta de conocimiento, falta de responsabilidad. No lo toman en serio. Van por cumplir y que les sellen la tarjeta. Es muy cierto. Pero también tenemos padres que sí se preocupan. Algo más. Sí, doctora. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las posibilidades, consecuencias emocionales y psicológicas que puedan experimentar un estudiante que es víctima del bullying en la escuela? Bien. Bueno, en cuanto a estas consecuencias que nosotros podemos estar al tanto, es que nosotros vamos a observar en que en algunos casos hay estudiantes que no quieren venir al colegio, viene a ser pues el fracaso, ¿no? Tienen una baja autoestima. Cuando suceden este tipo de problemas, el alumno pues no quiere participar. Tiene vergüenza, en la baja autoestima, incluso desde su identidad personal, ¿no? No se identifican como son. A veces hay alumnos de que no quieren participar en ninguna actividad. No sé bailar, no sé hacer. Vamos a actuar el salón en el coro, por ejemplo, ¿no? Y no, a mí no me gusta. Hay alumnos que he tenido que también dicen, no, no me gusta cantar. Bueno, qué interesante, vamos a hacer movimientos corporales a través de la música, porque es una forma de hacer la motivación en la clase. Y tampoco, ¿no? Hay alumnos todavía que vienen con cierta negatividad, tienen baja autoestima. También tenemos, si vemos que hay alumnos que faltan reiteradas veces, no le toman el interés de venir al colegio, faltan. De una semana vienen dos veces, el día que toca física y el día que toca cómputo. Después falta. Entonces uno manda a llamar a los padres porque este preocupa esta situación, ¿no? Entonces también dice, no, profesora, es que no tengo el cuaderno, no he podido hacer esto, no tengo, mi mamá no me compra y no entiendo. Entonces hacemos nivelación, pero ya el niño se ausenta. Hacemos nivelación, refuerzo de matemática, refuerzo para comunicación, pero el niño es el primerito que se va. No quiere quedarse en el colegio. Entonces, se da
un poco de aislamiento, ya no tiene interés en querer aprender. Entonces, ahí nos preocupa más porque yo le digo, no vienes, yo voy a visitar tu casa. No, profesora, yo vivo lejos. Con mayor razón voy a ir a ver y así. Entonces, otro niño también decía, profesora, pero yo no tengo pasaje, mi mamá se ha ido a trabajar a la sierra porque están en cosecha de papa, están cosechando la zanahoria porque trabaja con mayoristas. Muy bien, entonces hacemos una actividad, hacemos un proyecto dentro del aula. Y trabajamos y juntamos para su pasaje, para su fotocopia, ¿no? Entonces le decía, pero profesora, ¿pero por qué me tiene que ayudar tanto? Porque eres un chico muy interesante, eres el mejor alumno, tú eres una estrella que brillas en todo el lugar. Entonces al niño sí, el día que tú faltas, vamos a ir, todos vamos a ir a buscarte hasta Huaycán. No, pero yo vivo en Horacio, muy bien, hasta Horacio vamos a ir a buscar. Y hacíamos actividad y el niño venía. Entonces así logramos que el niño se puede integrar hasta que termine, pues la primera, terminó sexto así, ¿no? Entonces hay casos, ya ellos se sienten así, que no, ¿no? A veces la mamá y papá están mal, entonces el papá tenía problemas de alcoholismo, el niño no tenía interés de nada porque no tenía material para estudiar y era pues a veces la dejadez también, ¿no? Entonces logramos nosotros superar este problema ayudando en el aula a ese compañero, ¿no? Bueno, en cuanto a lo que es también cuando hay alumnos que tienen más problemas, a veces una de las consecuencias también es el intento de suicidio. En nuestra escuela no ha pasado eso. Tenemos que sí hay deserción escolar, tienen fobia a las matemáticas, al texto que tienen que leer, una exposición, no quieren a veces venir porque no quieren salir a exponer, no tienen cuaderno. Y su bajo autoestima, pues, ¿no? Porque otra consecuencia también es el intento de suicidio. Eso no hemos tenido nosotros. Siempre hemos tenido de que se da una deserción escolar, que no asisten, dejan de estudiar. Pero en estos casos, en el cual yo he podido observar, hemos tratado de recuperar como a 3 alumnos así, ¿no? Y hemos logrado que el alumno termine la primaria. El Sí. podcast que estamos elaborando como grupo de estudiantes de la universidad es para poder llegar a todas las personas, tanto como estudiantes y como padres de familia. ¿Qué recomendaciones puede dar a los padres de familias o apoderados para apoyar emocionalmente a los niños que han sido víctimas del bullying? Ya que eso afecta demasiado a las víctimas. En otros casos, hemos llegado a ver que las víctimas toman decisiones fatales. Por miedo al temor, expresarse o la falta de confianza que le brinda a sus padres o el entorno. En primer lugar, para los padres de familia, se les pide de que ellos tomen la responsabilidad de velar por el bienestar de sus hijos, de darle una buena educación, revisándole los cuadernos, haciéndoles preguntas. ¿Cómo te fue el día de hoy? ¿Qué aprendiste hoy? A ver, explícame, te voy a escuchar. Si la mamá a veces dice, no, profesora, pero no tengo tiempo para estar sentándome a hablar, pero vas cocinando, vas haciendo algo y pregunta a tu hijo. Entonces, la mamá, al hacer las preguntas y al hijo, a ver, enséñame qué es lo que has avanzado hoy día. Y eso también se le pide a los padres. Usted le revisa el cuaderno, ponga su firma. Si tiene alguna observación, poner, profesora, necesito que me explique tal cosa o ha habido dificultad para hacer tal tarea. Entonces, el padre de familia debe revisar los cuadernos a sus hijos todos los días. De repente, si no es todos los días porque llegan tarde, porque algunos dicen, mi papá llega de noche. Muy bien, siquiera una vez a la semana. También deben hacer unas reglas, unas normas de convivencia dentro de la casa, para que una vez a la semana dialoguen en familia. ¿Cómo les fue en el colegio? ¿Qué problemas ha sucedido? ¿Cómo te voy a ayudar? A ver en qué tarea tienes dificultad para apoyarte. También es importante que la madre de familia sea más amiga que madre, ¿no? O sea, a veces ser amiga para que su hijo o hija le cuente las cosas que suceden en el colegio. Porque ha habido una alumna, por ejemplo, que le dio su flujo menstrual y la niña lloraba porque decía que tenía una herida y no sabía por qué. Entonces nosotros, por eso en quinto grado, porque ya tenemos alumnas que menstruan a partir de los 10 años. O sea que la mamá nunca le había hablado que la niña iba a tener el flujo menstrual. Ella estaba asustada que le había salido una herida y por eso se le había manchado la ropa.
Entonces, no hay a veces comunicación. En este caso es ayudar a sus hijos, conversar todos los días. Y si no es todos los días por motivo de trabajo, por lo menos una vez a la semana hacer una reunión familiar para consultar, preguntar cómo le fue en el colegio, qué problemas hay, en qué te puedo ayudar, alguna otra preocupación que tuviese. Y si no terminó la tarea o sacó de repente en la evaluación que uno hace a diario, tenemos nosotros un tipo de pruebas que nosotros le hacemos. Si de repente no respondió bien, bueno, vamos a ayudarte para resolver de nuevo. Volvemos a hacer esta práctica calificada. No castigarle. Muchas veces los padres castigan a sus hijos porque sacó mala nota. Y hoy en día evaluamos por competencias y capacidades. No hay la necesidad de que el alumno saque un 20. No. Nosotros evaluamos con notas cualitativas, pero estamos trabajando por competencias, capacidades, donde el alumno tiene habilidades y destrezas en diferentes áreas, ¿no? Y así, de repente, como les decía, ¿no? De que hay padres que vienen de repente de viaje una vez al mes o cada 15 días, acercarse a sus hijos, dialogar con sus hijos, porque ya ellos, como están entrando en la adolescencia, pues están en la etapa de la pubertad, ya están mirando a los amigos, amigas, y quién más que le puede orientar son los padres. Los padres son los encargados, como yo les decía, ¿no? Ustedes son los primeros maestros para toda la vida. Si ustedes no están enterados de lo que sucede a sus hijos, ¿quién va a tener acceso a que sus hijos tengan un apoyo? Entonces son los primeros, son los padres. En cuanto a los maestros, nosotros nos preocupamos de realizar charlas, talleres, pero en este caso los padres de familia tienen que dar un tiempo para sus hijos. Continuando con las preguntas, docente, usted que ya laboras en el ámbito de profesores, ¿tienes alguna experiencia obtenidas o casos que hayas visto? ¿A partir de qué edad puede darse el acoso escolar? El acoso escolar, en este caso, se puede dar a partir de los 11 años hasta los 15 años, ¿no? Estamos trabajando con alumnos de quinto y sexto y se da el acoso escolar en estos casos de que los alumnos a veces exceden en sus bromas. Entonces, para prevenir esto, tendríamos que tener programas y las campañas de prevención y así poder reforzar la capacidad y detectar este tipo de problemas. ¿Por qué deberíamos hacer este tipo de charlas para poder reducir la incidencia? Que se debe evitar estos nuevos casos. Y en estas campañas que se pueden realizar es para sensibilizar a los estudiantes, a los padres de familia, o ejercicios donde los jóvenes se puedan poner en un lugar del otro. También es reducir los casos, que se debe existir una comunicación entre los docentes y los padres de familia para que ellos puedan actuar como barreras para evitar que sus hijos, los niños, se vean afectados. Nosotros los docentes realizamos la labor de vigilancia y estar atentos a cualquier otro tipo de acoso. También se debe trabajar en denunciar el acoso. Los niños no deben de quedarse callados, deben informar primeramente a sus padres, a la mamá o el tutor con quien viva, a los maestros, para así poder nosotros tomar en cuenta tener en cuenta para poder ayudar a este alumno y que no tenga este tipo de problemas. Es importante enseñarles que eso no está bien y deben de denunciar para que se pueda hacer algo al respecto. De esta forma, desde temprana edad, se podría comenzar a diferenciar los que son los juegos y aquellos comentarios que no deberían hacerse debido a que se hacen que el otro se sienta mal. Muy bien, docente, ¿cómo considera usted el perfil de un acosador
o de una persona o alumno que está iniciando el bullying? En este caso, las personas vienen a ser, son personas que son muy obsesivas, son personas que tienen problemas de ansiedad. También se puede decir, por ejemplo, las personas que presentan celos, ¿no? Que tienen celos y entre compañeros y son, a veces, si están en la secundaria con problemas de parejas. Alumnitos de quinto y sexto grado también tienen ya alumnitos que tienen sus amiguitos y hacen de que ellos pues sientan cierto malestar, ¿no? Hay personas que son muy ansiosas y quieren que se haga lo que ellos dicen. Entonces, ese es muy predominante que se puede observar en la parte de la ansiedad. Son personas muy ansiosas. Bien, docente. Por último, tenemos la pregunta, ¿cómo podemos diferenciar la pelea en el colegio del bullying escolar? ¿Cómo podemos diferenciar la pelea con el bullying escolar que se fomenta, pues, no? Ya. Una pelea entre compañeros, una pelea en el colegio se da generalmente cuando algo no le salió bien o algo quiere y lo hace de una manera forzada, ¿no? Es espontáneo a veces, ¿no? Que no le agradó y la persona que agrede lo hace de una manera muy espontánea y, o a veces le insulta o a veces le dice que eso no es así o quiere que haga lo que él le haya dicho. Y al no hacerle caso al compañero o compañera, ellos agreden de una manera, ya sea de una manera verbal o de repente física. Pero si hablamos del bullying, también es un maltrato. Es un maltrato, pero es constante. Es un acto constante en el cual se encuentra sometido la otra persona, ¿no? Entonces también se da esta forma de maltratar a su compañero, ya es más permanente. En el que ya causa la intimidad, o sea, intimida a su compañero. Ya esa persona ya tiene bajo autoestima. Entonces, es constante el maltrato psicológico o verbal lo que le hacen los compañeros, ¿no? Y el bullying se ve más esto. Este es un tema muy importante para nosotros mismos como estudiantes. También es muy importante para los padres, futuros padres, personas que recién están en aprendizaje, por ejemplo, los niños de 2, 3 años que ya tienen conocimiento, ya deben de estar en educación de los valores, de cosas que buenas que lo pueden inculcar los padres. Bueno, también es importante abarcar este tema, más que nada para el futuro de los niños, ya sea en el ámbito educacional, profesional, laboral, y así poder desempeñar, pues, ¿no? También en las amistades familiares. Bueno, mis, paso a agradecerles juntamente con mi equipo, que somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Agradecemos a la doctora Vilma Campos Cabezas por ser parte de este proyecto del emprendimiento social para poder dar su ponencia sobre este tema muy importante que es el bullying en el entorno educativo. Como frase, tenemos una herida silenciosa en la educación.